Un gusto volver a saludarle con la información más relevante de Tlaxcala, México y el mundo en nuestro avance informativo de Corazón Noticias. La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros y sus homólogos de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y de Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, acordaron trabajar coordinadamente para fortalecer la seguridad en las zonas limítrofes. En el marco de la Mesa Interinstitucional para la Construcción de Paz y Seguridad, encabezada por la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, las y los mandatarios convinieron intercambiar información asociada a los delitos de robo de vehículos y transporte de carga, principalmente en el Arco Norte. Sobre el robo de hidrocarburos, tala clandestina y atención a migrantes que transitan por estos territorios. Al término del encuentro realizado en las instalaciones del Campo Militar de Santa Lucía, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros adelantó que a finales del mes de febrero las entidades signarán un convenio de colaboración y el acto se realizará en Tlaxcala. Del 26 al 28 de enero se llevará a cabo el estatal selectivo femenil en la categoría U15 y menores. Será la unidad deportiva de Texoloc. El equipo campeón asistirá al Campeonato Nacional de Básquetbol que se celebrará en la Ciudad de México a partir del 13 de marzo. El Frente Frío 30 llegará a México, de sobre el norte y noreste del territorio nacional. Estas condiciones tendrán interacción con la humedad propagada por la corriente en chorro polar, por lo que se originarán lluvias y chubascos, así como rachas de viento fuerte sobre la mesa del norte y la mesa central, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Además, se presentarán intervalos de chubascos, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Chiapas y Quintana Roo. Lluvias aisladas en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Veracruz, Nayarit, Oaxaca y Campeche. Alemania vive la huelga de trenes más larga de su historia. Los maquinistas van a estar en huelga 6 días. El tráfico ferroviario está paralizado casi por completo. Uno de los principales puntos de discordia es la exigencia del sindicato alemán de maquinistas de reducir la jornada laboral semanal de 38 a 35 horas para los trabajadores por turnos sin pérdida de salario. La empresa Deutsche Bahn está dispuesta a aceptar un modelo opcional con 37 horas. El portavoz del sindicato aseguró estar dispuesto a llegar a un acuerdo. Hasta aquí la información. Recuerde que la esperamos en una hora más en nuestra tercera emisión de Corazón Noticias. Corazón Noticias presentó.